Me quiero ir donde está Carolina, que yo sé que tiene, o está, mejor dicho, con un grande de esta sala de redacción. Caro. Javi, tienes toda la razón. Estoy con el gran Félix de Bedud. Y me lo encontré, porque como ustedes saben, aquí estamos trabajando siempre. Él estaba muy juiciosito acá. Viendo el noticiero digital de Univisión. Exactamente, muy bien. Entonces, yo quería hablar contigo porque yo sé que tú eres súper activo en Twitter y aparte de todo has creado otra página de Twitter que tiene que ver con cacería, pero ¿cacería de qué? Cacería de trinos, no de rinoceronte, ni más. Muy bien, muy bien. Vamos al set, ¿no? Vamos para allá. Es la cacería de trinos, que nació de una casualidad. Yo realmente no soy muy de las redes sociales. Es más, la única cuenta que tengo es la cuenta de Twitter. Que tienes muchos seguidores, millones. Pues eso a es ver como... si me sigues, ¿no? Sí, claro que sí. Eso es como ser rico en Monopoly. Pero bueno, lo cierto es que veía que en el ambiente de Twitter muchas veces es un ambiente muy tóxico. Ajá. Y con los haters, con los troles, y como hay como muy mal ambiente por momentos. Entonces decidí rescatar un poco las cosas agradables de Twitter, de conversación. Cuando veo algo que me informa, lo retuiteo. Cuando veo a alguien que me divierte, lo retuiteo. Cuando veo una frase divertida o interesante, lo retuiteo. Y es, hago la cacería, voy seleccionando, y un día a la semana, que es los domingos, entre noticiero y noticiero, que a veces las horas son muy largas. ¿Te parece que revisemos, por ejemplo, alguno de los memes que te hace la gente? Porque, porque esto causa polémica, evidentemente. Ah. Mira, fíjate ese. A mí me encanta cómo se ve ese. Sí, yo también. Ya quisiera esos músculos, yo. Oye, y hay más también, mira ese. Y para, explicárselo bien a la gente, en el fondo lo que hace Félix, con tantos seguidores que tiene, él escoge los mejores tweets, lo que se llama también a los trinos, y después la gente causa una polémica bien grande, porque unos dicen que sí, que no. Hay gente que le gusta de todo, pero sí, hay como un público pendiente de, pero ahora de la cacería. ¿Vas a cambiar el nombre ahora que ya se puede decir yo tuiteo, tú tuiteas? No, a mí me gusta la palabra trino. Me parece, uno debe utilizar las palabras en español siempre que pueda. Ajá. Sí. En ese sentido, y me parece que la palabra trino es una palabra bonita, que es lo mismo que tweet, pero me suena más bonito trino. Suena dulce, el trinito. Sí, suena bonito. Te voy a decir el trinito. El trinito. Y no, te voy a decir, nosotros estamos siguiendo también, así que de todas formas, a ver si nos escogen alguno de esos tweets el fin de semana. ¿Qué características tiene que tener un tweet para que sea escogido por ti? Nada, que me llame la atención, que llame algún, como te digo, si me informa, si dice algo divertido, si es una buena reflexión, si es una interpretación del momento interesante, lo hago. ¿Y cómo te podemos seguir en Twitter? F de Bedud, ahí lo encuentran. Perfecto. Y bueno, hablando justamente de redes sociales, el lunes aquí te vimos durante la cobertura de los ataques en Nueva York, Nueva Jersey. Yo te veía a ti a través del teléfono, con otro teléfono. Les tengo que agradecer, Fue mi primera transmisión vía... Me salió perfecto, como si lo hubieras hecho siempre. Pero además ahí me parece... estamos viendo. Y no me había visto ni siquiera. Mira, además, me parece muy, muy interesante. Es una posibilidad increíble la que se abre. Por eso esta edición digital es un paso al futuro. Yo creo que ustedes están marcando acá tendencia de lo que va a ser en gran medida el futuro del periodismo, donde cada persona tiene la posibilidad de ser un reportero a cualquier hora, en cualquier momento. Y era aprovechar eso, no había que esperar un camión, no había que esperar una cámara, simplemente con el teléfono estábamos en directo. Félix, te queremos agradecer por estar con nosotros, por supuesto, e invitarlos a ustedes a que lo sigan a él, nos sigan a nosotros y estemos participando de esta conversación que está todavía recién comenzando. Que vean Crónicas de Sábado. También. Sábado. Vamos con Juan Gabriel. Que vean el domingo al punto y por supuesto el fin de semana. Y la última pregunta, ¿tú cuánto mides? Porque Dios mío, yo tengo tacones, pero yo no alcanzo. 1.92. Ay, bueno. 6'4". Volvemos.